Bien, estimados estudiantes del sexto grado, tengan ustedes un buen día. El día de hoy vamos a analizar el tema supresión de oraciones. ¿En qué consiste en la contradicción, inatingencia y redundancia? Como bien sabemos, estos ejercicios consisten en excluir de un texto la información contradictoria a las demás, la cual ocasiona que el texto no tenga coherencia. A continuación, vamos a ver en sí lo que es oraciones eliminadas o también llamada supresión de oraciones. ¿Cómo se elimina? Nos dice por irrelevancia y por redundancia. Por irrelevancia, cuando una de las oraciones presenta información que no es importante o no tiene nada que ver con el ejercicio. Quiere decir que no guarda relación y por lo tanto esa oración es la que se va a eliminar. Redundancia, cuando la información de una de las oraciones del ejercicio se repite en otra oración. En este caso se elimina la que contenga menos información. Oraciones eliminadas nos permiten discriminar la información relevante y complementaria de sus criterios. Como bien se dice, por redundancia, que puede ser, dice, cuando se reitera innecesariamente una idea incluida. Por impertinencia, puede ser cuando aporta una información ajena con el tema que se desarrolla en el texto. A continuación, vamos a ver unos ejemplos donde dice: lea atentamente cada conjunto de oraciones y marca que no se relacione con las demás. A ver, ejemplo. El sol es una estrella. Todos los días da vida a las plantas. Él se formó hace 4.650 millones de años. Tiene combustible para 5.500 millones de años más. La primera fotografía era de 0.01 megapíxel. Aquí la oración que se va a eliminar, sí, es de la alternativa E. La alternativa E, que consiste en la frase que dice: la primera fotografía era de 0.01 megapíxel. ¿Sí? Entonces ahí esta frase se elimina porque no guarda relación con el texto de lo que se está hablando del sol, de los años de vida y en qué año se formó. ¿Correcto? A ver, en el siguiente ejemplo. Por contradicción, dice, cuando una oración se opone a una o varias informaciones. Ejemplo, hoy encontré un lindo cachorrito. No puedo creer que algún desalmado lo haya botado. Estaba muy triste en un montículo de arena, muriéndose de frío. Inmediatamente lo cogí y lo envolví en mi casa, aunque no lo cubría por todo su gran tamaño. Aquí esta oración que nos dice por contradicción quiere decir que lo contradice a las primeras, porque acá en la primera frase nos dice que se encontró un cachorrito. Bueno, se pregunta que, se imagina que alguien lo había botado, que no puede ser una persona tan buena, que estaba triste. En cambio, acá nos dice, aunque no lo cubría por su gran tamaño. ¿Sí? Esta oración por contradicción, por lo tanto, la 5 se va a eliminar. Aquí nos dice, encierra la alternativa que tenga la oración que se debe eliminar. En toda modalidad afectiva hay un ingrediente narcisista. Eso significa que en todo amor hay una parte de pasión por uno mismo. El amor de los padres es el renacimiento de su propio narcisismo. Narciso es una figura mitológica. De alguna forma todos nos vemos reflejados en la mujer que amamos. Aquí nos está hablando de la felicidad, de la forma de afecto, del cariño que nos da entonces de los padres. Aquí la oración que no tiene o que se aleja, que se puede decir, Narciso es una figura mitológica, ¿correcto? Entonces no nos está hablando de figuras mitológicas, sino nos está hablando de seres humanos. ¿Sí? Entonces la letra D, que corresponde
a Narciso es una figura mitológica, esta se elimina. En la siguiente dice, para explicar el origen de los incas se recurre a mitos y leyendas. Generalmente los historiadores viajan a un lugar de los hechos, aunque llenos de fantasía contienen algo de verdad. Por ello, es preciso interpretarlos. Muchos de estos relatos fueron recogidos por cronistas. Aquí lo que nos trata de explicar es acerca del origen de los incas. Y si bien sabemos, todo se relaciona con la historia de lugares, sí que nos cuentan, que nos dice, aunque llenos de fantasía, contienen algo de verdad. Por lo tanto, la oración que se va a eliminar es aquí, generalmente los historiadores viajan al lugar de los hechos. Sí, necesariamente las personas para poder relatar algún hecho de la historia no es necesario que viajen a este lugar, ¿sí? Porque lo pueden hacer a través de las investigaciones que uno tiene. Por lo tanto, la número 2 no guarda relación con el texto y la letra B es la que se tiene que eliminar. Criterios de eliminación, nos dice, disociación, cuando se introduce un tema diferente a un enfoque distinto. Me siento contento porque obtengo buenas notas. Para eso es importante el esfuerzo constante. 3. Si ello no hubiera logrado nada. El año pasado aprendí nuevas tareas. Ahora entiendo que el éxito depende de nuestra dedicación. Aquí entonces definitivamente la oración que se tiene que eliminar es que el año pasado aprendí nuevas tareas, o teas, como dice acá. Aquí entonces nos está hablando de las notas, del esfuerzo, del éxito depende de mucho nosotros, de la dedicación. ¿Sí? Entonces aquí la número 4, ¿sí?, de la letra D, esa es la que se tiene que eliminar. El siguiente ejemplo nos dice, la ceremonia se realizará según la antigua usanza judía. Es típico repartir y comer panes sin levadura. Los judíos se consideraban a sí mismos el pueblo elegido de Dios. Oficiará el rabino de mayor antigüedad en la sinagoga. La lectura de los textos sagrados es parte venerable del ritual. Aquí la oración que no comparte con el siguiente es la 3. Que dice que los judíos consideraban a sí mismos el pueblo, porque no se está hablando de algunas costumbres de ese lugar. Por lo tanto, la alternativa que se tiene que eliminar es la letra C. Y el siguiente dice, el presidente pidió al pueblo recobrar la confianza en el país y en el gobierno. La crisis económica actual es superable con la ayuda de todos los mexicanos. El presidente hizo un llamado a todos los sectores de la población. No hay razón para dudar de que la crisis actual es superable. Los comerciantes subieron los precios de sus productos. A ver, aquí lo que nos está hablando es del presidente, de la economía, de la crisis y así, de un lugar, México, ¿cierto? Aquí, entonces, los comerciantes subieron los precios de sus productos. Esta oración se tiene que eliminar porque no guarda relación, porque la primera nos habla de economía, del presidente, del gobierno, ¿sí? Entonces, la letra E es la que se tiene que eliminar. A ver, acá nos dice, el siguiente ejemplo. Es una organización ecologista internacional fundada en 1972. Grand Pacse es en su denominación su objetivo preservar la ecología de una manera activa y pacífica. Está difundida en muchos lugares. Tiene representación en 13 países. Aquí la oración que vemos y que la que se va a eliminar es, nos dice la 4. Está difundida en muchos lugares. Y esta oración se está eliminando por criterio de redundancia. En la siguiente nos dicen, nos dirigimos, temprano a una playa del sur.
Santa María era la playa elegida por todos nosotros. Nos instalamos en una buena ubicación de la playa. Era un día caluroso, típico día del verano. A ver, aquí definitivamente es, aquí existe criterio de impertinencia. En la letra B, la número 4, que dice, era un día caluroso, típico del día de verano. Prácticamente está repitiendo caluroso y verano, impertinencia. Por lo tanto, esta se va a eliminar. Kaburi, género teatral japonés. Alterna su presentación partes recitadas o dialogadas. Sus mensajes son de corte heroico fantástico. En otros países se ha tratado de imitar este estilo. Es interpretado solo por actores masculinos. Aquí en la número 4 que dice, en otros países se ha tratado de imitar este estilo, nos dice también criterio de impertinencia. Por lo tanto, aquí esta oración no guarda relación con el resto. Se aleja. Es la que se tiene que eliminar, la número 4. Criterio de inatingencia. En este criterio nos dice que se elimina la oración que no hace referencia al tema clave o que habla de él tangencialmente. La lengua tiene 17 músculos para coordinar sus movimientos con suma agilidad. Cuando respiramos, tragamos saliva y hablamos simultáneamente. Gracias a que la lengua es flexible y no está fría en la garganta, somos capaces de emitir más sonidos que ningún otro animal. La lengua de los seres humanos tiene entre 96 y 400 papilas por centímetro cuadrado. En un solo de la lengua humana se contrae, se expande, se aplana y se mueve en todas las direcciones. Dentro de la boca varios miles de veces. Aproximadamente el 60% de la población mundial es capaz de enrollar la lengua en una forma de U gracias a un gen que comparten. Aquí, en este texto nos está hablando de un órgano, ¿sí? Un órgano que es la lengua. Aquí nos dice que se elimina la número 5, inatingencia, que el tema alude a las características generales de la lengua, por lo tanto, dice en la 5, recoge una característica específica del 60% de la población. Aquí, por lo tanto, la oración que se tiene que eliminar, ¿sí? Es la letra E, que es aproximadamente, ¿sí? La letra E. Este criterio es por inatingencia, ¿correcto? Es así, estimados estudiantes, como nosotros hemos podido ver algunos ejemplos de supresión de oraciones, que es por contradicción, inatingencia y redundancia. ¿Sí? Entonces, nos toca analizar, ¿sí? Analizar para llegar a una respuesta clara y contundente en el curso de razonamiento verbal. Gracias, sexto grado, y que tengan un buen día.